Me siento muy mal. Ni antes de ir le gustaría tener ese encuentro. Definitivamente no. ¿Saben qué, güey? Me muero el coraje, cabrón. Y si le quieren seguir, yo... Pues yo he tratado de ayudar a Frida, de tenerla bajo medicamento. Vaya declaraciones que dio Enrique Guzmán. El rockero habla como nunca acerca de Frida Sofía y nos deja con el ojo cuadrado. Enrique Guzmán aseguró que no quiere ver a Frida Sofía ni cuando él pierda la vida. El cantante se sincera después de 2 años de los señalamientos de la hija de Alejandra Guzmán. Las mentiras caen solas. La única desgracia es que estamos emparentados. Recordemos que en abril del 2021, Frida Sofía, hija de la conocida Reina de Corazones, señaló a Enrique Guzmán de supuestamente haberla tocado desde los 5 años. Después de un tiempo de esos señalamientos, Enrique Guzmán nuevamente habla acerca de Frida Sofía y comenta que no la quiere volver a ver. El rockero aseguró que él se contuvo de decirle sus verdades a Frida, principalmente porque es familia. Si no, yo hubiera tenido otro tipo de reacción sobre este asunto. A través de una reciente entrevista con medios de comunicación, Enrique Guzmán se sinceró como nunca acerca de Frida Sofía, su nieta. Pues es importante mencionar que desde que surgieron las declaraciones de la joven, el cantante hacía declaraciones acerca de su nieta y hasta estuvo al borde de las lágrimas en su momento. Yo hubiera respondido de una forma fuerte, pero es mi nieta. Después de 1 año y medio de la polémica, Enrique habló acerca del escándalo y reiteró que nunca tocó a Frida. Él mencionó que el agua se asienta sola y solita te demuestra que las cosas no son ciertas. Él aseguró que nunca ha tenido esa intención, que nunca ha tenido ese tipo de inquietudes y que simplemente lo dicho por Frida Sofía no es cierto. El agua se asienta ella sola y solita te demuestra que no es cierto. Acerca de una posible reconciliación, el padre de Alejandra Guzmán comentó que no tiene el mínimo deseo de reencontrarse con su nieta. Nunca he sentido ese tipo de inquietudes raras, extrañas. Enrique Guzmán también habló acerca de cómo ha vivido este escándalo y mencionó que al principio él sí se sintió muy mal, que no podía creer lo que su nieta estaba diciendo. Después le dio mucho sentimiento, después se puso rojo como hormiga y mencionó: después me dio mucho coraje y después pensé que no sabía qué hacer, pero después supe que lo que he hecho en mi vida demuestra todo lo contrario a lo que ella dice, de la denuncia esa. Esto es eso, una tontería y una mentira, pero ya pasó y... Finalmente, el cantante aseguró que no quiere volver a ver a su nieta, ni en vida, ni después de esta, asegurando que definitivamente no. Ante la pregunta sobre si tal vez, en su lecho de muerte, él estaría dispuesto a reconciliarse con Frida, él respondió contundentemente que tampoco. Ojalá Dios le dé la seriedad y la tranquilidad de ver las cosas de otra manera. Actualmente, el abogado de Frida Sofía le contó al programa de Primera Mano cómo va todo el asunto con Enrique Guzmán. Él mencionó en esa entrevista: la carpeta de investigación continúa, está en trámite ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se ha requerido la presencia de Frida y por razones personales ella no ha podido, no ha querido venir a México y eso ha retardado las cosas. Al principio muy mal, después me dio mucho coraje, todo lo contrario de lo que... Esto fue Famosas de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.